yo en particular, bueno, Hola, ¿qué tal, amigos? Pues estamos iniciando ya este programa de Cavilando Ando. Y hoy, pues muy contento, realmente es un gusto tener aquí al profesor Ricardo Carrillo Chávez. Bienvenido, Ricardo, qué bueno que nos acompañas. Y no te vayas porque vamos a tener un programa muy interesante que seguramente te va a llamar la atención. Yo arrancaría esta charla, mi querido Ricardo. Hubo un programa hace algunos años que se llamaba Light to Me. Ah, por supuesto. Y era así como, la traducción que hicieron, no sé si sea correcta, era como miénteme, ¿no? Y ahí se detectaban ciertas expresiones que podía uno, pues, identificar cuando una persona estaba mintiendo. Y es más o menos, porque el tema es de verdad muy amplio, pero es de lo mucho que alcanzaremos a hablar contigo. Bienvenido. Yo empezaría así, para no perder tiempo, ¿cómo definimos al lenguaje corporal? ¿Qué es el lenguaje corporal? Bien, el lenguaje corporal, como su nombre lo indica, habla exclusivamente del cuerpo. Intenciones, es muy importante saber, actitudes, emociones, de eso habla el lenguaje corporal, a grosso modo. Claro. Bien. Ahora, no hay que confundir el lenguaje corporal con el lenguaje no verbal. Hay quien sí maneja el lenguaje no verbal como sinónimo del lenguaje corporal. No es el caso, porque el lenguaje no verbal trata de las extensiones de tu cuerpo. Es decir, ¿qué usas? ¿Qué ropa tienes? ¿Qué zapatos? ¿Dónde vas? ¿Con quién te juntas? Ejemplo, hay una fiesta, está todo muy elegante el asunto, y la persona dice, yo tengo mucho dinero. Pero resulta, como alquiló el traje, eso tú no lo puedes saber. Claro. Pero normalmente los zapatos no los andas alquilando. Puedes ver el desgaste que hay en los zapatos, que están, tu desgaste, sobre todo la parte de atrás, y si está totalmente desgastado, no corresponde que me digas que tienes dinero cuando hay tanto desgaste. ¿Ves? Eso es lenguaje no verbal. Y dices, no, aquí hay algo, ¿no? Incluso puedo saber, hacer una hipótesis, qué música me gusta, ¿no? Por ejemplo, a quien le gusta la música, esa de reggaetón, que se pelan mucho aquí, claro, los chavos. O pudiera ser que el peinado se relacionara con la música, haciendo ciertas hipótesis. Es más complejo que esto, sí, pero, claro, claro, pero armando un rompecabezas. Entonces, no estamos hablando de la emoción, sino de la extensión del cuerpo en relación a los hábitos, a lo que uso, a dónde voy, qué leo, qué no. ¿Me explico? ¿Los lentes serían otro factor del lenguaje no verbal? ¿Lentes oscuros en particular? Por supuesto, es el lenguaje. Mira, los lentes, tenemos la cuestión de que si me pongo unos lentes, soy más galán. Uh-huh. ¿No? Las películas, sí, etcétera, claro, ¿no? Lo malo de los lentes es que no puedo ver tus ojos, no me puedes ver y se pierde ahí la comunicación, ¿no? Pero, ¿qué tipo de lentes? Uso unos lentes de plástico así, muy bonitos, pero no son de marca. Toma los lentes. Aquí tienes los lentes aparte. ¿Son de marca? No son de marca, son de realmente filtran, no filtran. Entonces los lentes me van a definir también las necesidades cuando tú las usas. Si es de vanidad, si no es de vanidad, hablan de tu persona. Es decir, mandas información, yo la descifro y voy haciendo un perfil de tu personalidad. Pero esto es lenguaje no verbal. Yeah. Okay, ahora, me hablabas de Light to Me. Uh-huh. Es una serie muy interesante. Ya tiene un poco de tiempo, sí, no, claro, no. Y de hecho, la serie fue muy corta relativamente, ¿no? Fue corta, fueron tres temporadas, uh-huh, y la asesora Paul Ekman, okay, el profesor, o mejor dicho, doctor Paul Ekman, psicólogo de California, uh-huh, donde asesora que el programa se basa en detectar mentiras. Uh-huh. Okay, ese es el tema de la serie. Pero está basado en cosas reales como las microexpresiones. Uh-huh. ¿Qué es una microexpresión? Una microexpresión es un movimiento muscular muy rápido que dura de medio segundo hacia abajo. Uh-huh. De un segundo a cuatro segundos son macroexpresiones faciales. Es decir, no las quiero ocultar ni las pretendo ocultar. Uh-huh. Pero las microexpresiones sí. Yo no quiero que te des cuenta que estoy enojado. Platico normalmente, pero vi una microexpresión de enojo que dura muy poco, yo la puedo detectar y decir, no, esta persona está molesta por algo. Hay que investigar por qué está molesta. Y entonces podemos hacer preguntas. Oye, ¿te sientes bien? ¿Ves? Podemos tener mejor comunicación.
Y entonces en las series trata también de las emociones y de las mentiras. Lie to Me. De hecho, la película Intensamente, bueno, la caricatura que hubo, claro. También Ekman estuvo asesorando esta caricatura, ¿no? Entonces tenemos lenguaje corporal, lenguaje no verbal, tenemos, digamos, el tema de micropicores, microfijaciones, microcaricias, que es otra cosa que un micropicor, por ejemplo, es que yo me rasco. Uh-huh. Ah, pero depende. ¿El boxeador qué hace? Se defiende. No se defiende así. No dice, a ver, te voy... No, no. Tienes que defenderte con esto. Por lo tanto, si yo estoy en una entrevista o estoy en una cuestión de negocios y no me gusta algo, ¿qué hago? Me micropico. Okay. En esta parte, porque no me gusta, me estoy defendiendo, pero políticamente hablando no puedo agredir. Entonces, me micropico. Si me gusta algo, o una chica, o algo, entonces, ¿qué haces? Esta parte del brazo, del antebrazo, lo acaricio. Entonces, microcaricia. Pero depende. No es lo mismo acariciarlo en esta parte del brazo, que me defiendo, a esta parte que es sensual, interna o externa. Entonces, me agrada. ¿Y también cambiaría de si es uno diestro o zurdo? No. Eso no cambiaría. Hay que ver, digamos que la parte derecha va más hacia la razón y la izquierda más hacia las emociones. Ahí podemos hablar de mi cara de izquierda y mi cara de derecha. Y voy a hacer un tema más complejo porque y más técnico. Pero entre resumidas cuentas, lenguaje corporal, lenguaje no verbal, tema de las microexpresiones, y vamos a definir cuatro canales de comunicación importantes. Sí, adelante. Rostro. En el rostro vamos a encontrar, obviamente, movimientos, obviamente los parpadeos, las microexpresiones del rostro, que pueden relacionarse con ira, rabia, asco, desprecio, alegría, sorpresa, etc. Y esa es la parte del rostro. Luego tenemos la parte de la voz lingüística. La parte de la voz lingüística es literalmente lo que tú dices, pero a veces desconoces exactamente lo que estás diciendo. Va a quedar claro. Sí. Yo digo, yo no tuve que ver nada con esa mujer. ¿Okay? Pero ¿qué usas? No usas el nombre de la persona, dices esa mujer, literalmente los dices, sí, esa mujer, pero esa denota distancia, porque no quiero ser vinculado, por lo tanto uso un pronombre, esa mujer, me aparto, ni me la menciones, ni que se me acerque, ¿no? Pero si fuera alguien querido, dice, no, María, mis hijos, ¿no? Pero cuando queremos la desvinculación es, pues, el pronombre es aquellos, ¿no? No quiero que me vincules, la parte de la voz lingüística. La parte del paralenguaje es el que se dice. Yo te puedo decir, te aprecio mucho. Pero también te puedo decir, ay, ¿cómo te aprecio? Sí, ¿ves? Sí, sí, sí. O sea, son las mismas palabras, pero el paralenguaje dice lo contrario de lo que estoy diciendo. Yeah. O sea, sarcasmo, ¿no? Ironía. Otro sería el, no te tengo miedo, ¿no? Sí, cuando estoy temblando por dentro, ¿no? Exactamente. Okay. Puedes decir también, eso se llama descoordinación, es bien, bien interesante esto. Yo digo, no te tengo miedo, ¿ok? Pero las palabras son literales, no te tengo miedo. Pero en el rostro aparece miedo. Ah, ya. No te tengo miedo y el rostro hay miedo. Uh-huh. ¿No? No te tengo miedo, sería me acerco y me... No te tengo miedo, pero retrocedo. Uh-huh. Entonces no hay coordinación entre los canales. Ya. ¿Ok? Entonces tenemos el canal del rostro, el canal de voz lingüística, el paralenguaje y el lenguaje corporal, que se divide a grandes rasgos en axiales y satelitales. Axiales está el pecho y obviamente satelitales las manos, ¿no? A grosso modo. Entonces son los cuatro canales. Ah, pero ¿qué crees, mi queridísimo Guillermo? Sí, sí, sí. Bien. Pues resulta que no acabe la cosa y dices, oye, ya tengo los canales de comunicación. Y ya sé, sí, pero hay que ser un buen lector como toda la vida. Hay que tomar en cuenta el contexto. Por ejemplo, no sé si te ha pasado que tú llegas a una película. Se ve bonito, se ve agradable, pero no sabes de qué trata la película. Entonces, hasta que ya ves de qué se trata, ya te ubicas. Claro. Entonces, digamos, es el contexto, ¿no? Y la otra es la situación. ¿Hace calor? ¿Hace frío? Se cruzó los brazos, está cerrado, ¿y si hace frío? Sí. Entonces, tenemos la situación y el contexto. Teniendo esto, sí podemos empezar a leer mejor el lenguaje corporal. Oye, y en ese sentido, la gente, cuando ya lo conoce,
puede manipularlo, por así decirlo. Es decir, ya me, en tu caso, yo ya sé, ahora puedo usar esto a mi favor. Es una maravilla. En otros países, ¿verdad, Ricardo? Aquí no, amigos, aquí no pasa eso. No, señor director, aquí no. Eso sí, no está viendo aquí nuestro productor. Sí. Una maravilla, mira. Hay manipulación, desde mi punto de vista, obviamente, a lo mejor están de acuerdo, pero la manipulación ecológica y la manipulación perversa. ¿Qué se trata de manipulación ecológica? Yo conozco el lenguaje corporal, conozco de emociones. Imagínate que yo estoy aquí en el programa y que tú me haces una pregunta y yo, bueno, oye, fíjate que entonces, y hablo como Chavo el Ocho. Ya. Fíjate, control, la voz tiene que ser rítmica. Hablamos de para el lenguaje. Entonces, yo puedo automanipularme para tener un mejor control y escuchar. Porque cuando no nos controlamos, curiosamente se pierde la audición. No escucho. No veo. Pero cuando tengo un control de mis emociones o gestionar las emociones, te puedo escuchar con cuidado y decir, ya sé qué me está diciendo. No me conviene decirle esto. O me conviene decir lo otro. O yo puedo tener una mejor comunicación con el respecto al tema. ¿De acuerdo? Entonces es muy ecológico. Digo, manipulaciones, digamos, personas que de repente a todos nos gusta un poquito esa parte, ¿no? Bueno, pues claro, se puede hacer porque podemos manejar, digamos, distancias. El tema de la proxemia es el tema de las distancias. Okay. Yo quiero incomodarte. ¿Qué hago? Invades mi... Claro, empiezo a invadir tu espacio, pero con ciertas posiciones. Manos en la cintura. Okay. ¿Sí? Y si soy tu jefe más, manos en la cintura, apoyarme en la mesa, tratar de hacer esa intimidación. ¿Okay? Ahora me dirás, oye, si la otra persona también sabe el lenguaje corporal, entonces vuelve un mano a mano, ¿no? Claro. Y te comento precisamente por esto, porque yo escuché en una ocasión, amigos, donde decía que la gente que juega cartas, utilizan lentes. Yo decía, bueno, es una exageración, ¿no? Y me dijeron que no, que no. Se hacía precisamente para no poder detectar las expresiones de los ojos, ¿no? O no, en general, ¿no? Pero que era una manera, no sé qué opinas al respecto. Sí, por supuesto. Mira, se ponen los ojos. A ver, ojos claros, ojos oscuros, el color de los ojos, si tiene que ver, te vas a decir, pues sí, ¿qué tiene que ver el color de los ojos en todo esto? Bueno, okay. Resulta que cuando nos gusta algo, las pupilas se dilatan. Si se abren, me gusta. Si se cierra, obviamente me gusta. Si yo veo un juego que me agrada, se van a abrir más. Yeah. Si veo que de plano no, se pueden cerrar. Yeah. ¿De acuerdo? Pero no es lo mismo ver los ojos verdes, azules, claros, que se ven muy bien, cómo se puede dilatar. Ojos muy, muy negros o muy cafés, yeah, eso es más difícil. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, me pongo lentes. De ahí podemos hablar si está recordando hacia arriba, o si las emociones, etcétera, ¿no? Parte de la lectura del rostro sí está en los ojos y por eso usan los lentes. Pero no solamente son los lentes. Cuando alguien, digamos, se fuma, o no sé si fumen ya ahorita actualmente en los casinos, pero si tienes, digamos, un buen juego y estás fumando, tomas el cigarro y los pulsas hacia arriba. Y entre más lento, mejor juego. Pero si tienes un mal juego, fumas y el cigarro va hacia abajo como, tengo un mal juego. Eso, por ejemplo, los lentes no lo van a definir. Las piernas se entrecruzan en las sillas cuando no nos gusta nuestro juego. Cuando nos gusta nuestro juego, me acerco. Pero también puede haber respiración. Descanso. El tema de la respiración es muy importante, ¿no? Entonces, hay que valorar todo esto. Déjame entender. Digamos que estás alardeando de que tienes una buena mano, o estás preocupado porque no te tocó, si estamos hablando en esos términos, ¿sería? Tú puedes decirme con las palabras una cosa, y el cuerpo va a confirmar si es cierto o no es cierto. Los cuatro canales de comunicación tienen que estar, digamos, como que acorde. Ok. Entonces tus palabras tienen que corresponder, digamos, a tus emociones. Lo hablamos hace un momento. No te tengo miedo, pero pongo el rostro de miedo. O te puedo decir, te estimo, pero en una 66 milisegundos pongo asco, elevación del labio superior y se arruga la nariz y te digo que te aprecio, pero en realidad es asco. Función adaptativa del asco, rechazo. Sí, te estoy rechazando.
aunque diga que te aprecio, pero tengo que decir que te aprecio porque entonces a lo mejor es mi jefe y, ¿no? Y, o a lo mejor es mi suegro. Claro. No dices, no, aquí con los suegritos tengo que quedar bien, entonces, no, ¿cómo lo aprecio a los suegritos, no? Entonces tiene que haber una coordinación y mucha práctica. Pues yo te voy a invitar a que vayas por libreta o que tengas listo tu celular porque le voy a pedir a Ricardo que nos dé esto, es oro puro, ¿no? Ricardo, hablando de gustos, ¿cómo puedo yo detectar, es la pregunta de los 300,000, ¿no? Con los programas anteriores, ¿cómo puedo detectar que una chica o un chico me gusta o le interesa?